Diego, buen día. Buen Bueno, día, Daniel. preguntarte por el ensayo de ayer, bueno, ¿cómo ha sido la semana y si tenés el equipo definido para el sábado? Ayer hicimos 30 minutos de fútbol. La semana ha sido corta, martes y miércoles intenso. Hoy empezamos a bajar con táctico, videos sobre Banfield. Y el equipo va a entrar Escobar por Moiragui. Después sostenemos todo igual. Bueno, tenías varias opciones, incluso probaste un rato con Vega. ¿Por qué te inclinás por Escobar más allá de que ya habías jugado en la saga en lo que va del campeonato? Porque está bien, porque es un jugador rápido, es un jugador que tiene muchas ganas de jugar, es un joven que viene trabajando muy bien. Y la verdad salió por un esguince de tobillo y considero que tiene que jugar, él. O sea, lo veo muy bien, así que vamos a tirar a Formiliano a la izquierda, que lo ha hecho en selecciones juveniles, lo ha hecho en los equipos que jugó, y va a jugar Franco por primer marcador central. Bueno, por lo que supimos de jugadores que hicieron fútbol con normalidad, empezás a recuperar a varios soldados, en el caso de Boboril, de Mateo, bueno, Mato ya viene hace un par de semanas, todos con chances de ir al banco, y esto tiene que ver por ahí con varias semanas afuera, seguramente no deben tener el ritmo que pretendés para la intensidad del equipo. Sí, tanto Boril como Diego van a ir al banco. Y es por eso, o sea, tuvieron un solo entrenamiento de fútbol, están bien, pero no están para el arranque. Por lo menos lo que hablamos con ellos y lo que vimos, y considero que tienen que ir. Así que contento porque seguimos recuperando gente, Quiñón está trabajando bien. Matos está con menos dolor, así que ahí vamos. ¿Quiñón podrás tenerlo para la próxima fecha? Yo creo que sí, que Facundo, con la evolución que trae, como viene, está trabajando y se metió ya de algunos trabajos con el grupo, después trabajó solo afuera, está bien Facundo, así que yo creo que si de acá a la semana que viene sigue levantando carga, es una posibilidad. Tenés casi todos a disposición, más allá de la cuestión del ritmo futbolístico. ¿Qué evaluación hacés de las distintas lesiones? La mayoría fueron musculares. ¿Tuvo que ver con el ritmo, con la intensidad del equipo, con cómo se está jugando hoy en el torneo? Puede ser una de las causas. Otras puede ser que se hizo largo, con una pretemporada larga, más amistoso de lo que pretendíamos. Después se empezó el torneo, un torneo muy intenso. ¿Es un riesgo que estabas dispuesto a asumir teniendo esta idea de que había que jugar con intensidad, con mucho ritmo? Sí, es algo que evaluamos a principio de año, a principio de torneo, que nosotros necesitábamos levantar la intensidad y que dentro de ese pensamiento nos podíamos encontrar con gente que no se recupere al 100 para el próximo partido. Pero bueno, es un equipo con variantes. Hasta ahora hemos podido disimular la gente que nos faltó, pero el ideal es tenerlo a toda disposición. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Buenos días. Del episodio del sábado con el técnico de Colón, ¿te arrepentís de algo? No, porque no hice nada yo. No tengo de qué arrepentirme nada. O sea, terminó el partido, me fui y punto. Y lo que sucedió ahí adentro del vestuario es algo que tiene que dar explicación el que lo hizo. Yo no generé nada, no busqué nada, ni incité a nadie. Todo lo contrario. Por eso estoy bien tranquilo y por eso minimicé el hecho, porque si lo hubiese generado yo, hubiese propuesto algo yo, tendría que dar explicaciones. Yo no hice nada. Diego, ¿qué nos puede decir del presente de Maxi Rodríguez, que en la última jugada corre casi 30 metros y define de manera excelente? ¿Qué nos puede contar de él? La última jugada es un anticipo de Elías, un pase de Figueroa a Ainaldo,
y hay un corte muy marcado de Escoco a centro de área y un arranque de Maxi al segundo palo, y una muy buena pelota de Hinaldo y el gol. Eso habla de lo bien que está, de lo bien que llega, de la lucidez en pensar en un momento donde nosotros no la estábamos pasando bien, y la jerarquía que tienen estos jugadores. Diego, ¿cómo evaluás el presente de Amoroso? Los que no lo conocemos tanto como vos, esperamos más del único futbolista que Newell pudo comprar. Todos los otros llegaron cedidos a préstamo. ¿Te está cumpliendo? ¿Te rinde? ¿Estás conforme? Está cumpliendo en una parte de lo que le pedimos. Seguro que tiene que dar más Joel. Es un jugador muy solidario, un jugador que hace un desgaste muy grande, pero que necesitamos más, porque lo puede dar, porque le estamos exigiendo a un jugador que lo conocemos, que nos ha dado soluciones y que hoy tiene que agregarle a lo que viene haciendo de buena manera, que es el sacrificio, el desgaste, un mayor compromiso con el balón, resoluciones más sencillas y, por sobre todas las cosas, lo que encontramos en él de arranque, ese uno versus uno, pasar y asistir. Desde afuera parece que recuperaste a negro Víctor Figueroa, con por ahí el aditamento que lo recuperaste desde el banco, porque es como que no ha jugado de titular. Preguntarte si está por el rendimiento individual, se suma al funcionamiento colectivo, si está cerca de la titularidad Figueroa. Sí, Víctor hoy fue el primer cambio el otro día, es un jugador que viene trabajando de muy buena manera, y hay muchos chicos que están a esa altura, pero Víctor, bueno, por su calidad, lo hemos físicamente, está impecable, y su talento no lo voy a descubrir yo. Creo que es un jugador súper útil para nosotros, lo mismo los minutos de Hinaldo, lo mismo cuando le toca a Fertoli, lo mismo cuando le toca a Tevez. Nosotros ganamos el partido con Gimnasia, asistencia de Tevez desde el banco. Ganamos el partido con Colón, asistencia de Hinaldo desde el banco. Y eso habla muy bien de los chicos que no le toca jugar y que están preparados para cuando lo necesitamos. ¿Cómo definís a Banfield, que viene a dar el batacazo y bajar al puntero y sacar el invicto? ¿Y qué crees que va a ser Falcioni el sábado? Bueno, Banfield viene de ganar de muy buena manera a Estudiantes. Es un equipo que en silencio, muy parecido a Newell's, que no se habla mucho, ha acumulado muchos puntos. Es un equipo que ha cambiado, que ha dejado una referencia como Silva, lo ha adelantado a Erviti, no lo tiene más en esa función de doble 5, esa función queda para Cecchini, para... bueno, se me va. Hace una apertura de cancha con Sperduti por derecha, con Bertolo por izquierda, con Remedi y Cecchini de doble 5, perdón, lo liberó Arbiti, cambió a Sibeli por Soto. Soto es un lateral más de salida, Sibeli más parecido a Nehuen, que cumple la marca y esporádicamente pasa. Bettini todo lo contrario, Bettini es más de ascenso, y dos marcadores centrales como Rodríguez y Mateo que se hicieron fuertes. Es un equipo parecido al nuestro, que cambia la figura de la referencia de área, y nosotros no la tenemos, pero eficaz en un gran momento de Erviti y que de Silva, y que hay mucha gente que colabora para el momento de ellos. Así que es un rival que le ganó de manera muy, muy justa a Estudiantes y que va a ser para nosotros un partido súper complicado. Diego, bueno, supuestamente estuviste charlando con algún directivo el sábado en la concentración en Santa Fe. La información desde ellos es que antes del viernes quisieran cerrar el acuerdo con vos y ya definitivamente concretar tu renovación. Puede que esto pase sí, por estos días. Cuando vengan, Tati, lo arreglaremos, no es muy difícil
arreglar lo mío. Solo no molestarlo a ellos con todos estos problemas que se le presentaron, que lo están resolviendo, y es solo el momento de ellos. Yo estoy, termino de entrenar, me voy a Cebal y estoy ahí. Seguramente tanto Carlos como los demás directivos, ahí nos juntaremos y arreglaremos. Más allá de que siempre manifestás tu deseo de seguir, está claro que esta buena campaña debe haber puesto en otros clubes la mirada en vos. Tu importancia, tu valor hoy puede ser mucho más alto quizá que cuando arrancó el torneo. Pero eso le sucede a todos los entrenadores. Cuando uno entra en esta, está bien. Por ahí tiene otra, piensa en otra cosa de uno. Yo estoy muy cómodo en Newell's y el deseo que tengo es de seguir. Independientemente de lo que, si puede parecer algo o no. Yo, la verdad, estoy muy cómodo con el plantel, muy contento con el plantel, muy a gusto con toda la gente que trabaja acá dentro de Bellavista, desde todos los colaboradores, la utilería, cuerpo médico, así que yo la paso bien acá adentro. Ojalá me pueda quedar un tiempo más, así que mi cabeza está puesta en eso. Te vuelvo un segundo al tema del fútbol. Estamos hablando de las bondades de Newell, de aquellas cosas que está haciendo bien. ¿Qué te gustaría para estos últimos tres partidos dar un escalón más en el juego? Puedes sostener el buen juego. Sé que es difícil, que son muchas veces depende de uno y otras de lo que propone el rival también, porque hay partidos cerrados donde se complica, este puede ser uno de ellos. Ojalá que nosotros cerremos el año o podamos resolver Banfield de la mejor manera, para después pensar en Talleres y para después terminar con San Juan. Todo lo que acumulemos, yo cuando los últimos 5 partidos le dije que teníamos que ganar mínimos 3, y le hemos ganado a River y le hemos ganado a Colón. Estamos ahí un paso de ese primer objetivo. Pero después uno quiere más. Si uno lo logra antes, por la calidad del rival que teníamos que tenemos que enfrentar, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Esperemos poder cerrar el año de la mejor manera, que nos encuentre arriba y que podamos pasar un fin de año lindo. Diego, ¿nos puede dar una reflexión sobre la tragedia en Colombia? La verdad es profunda tristeza, como deben estar ustedes. No hay palabra para explicarlo. De más está la solidaridad de todo Newell y como sucedió de todos los equipos del mundo. Son desgracias inexplicables. Un profundo dolor por la familia de todos los fallecidos, un profundo dolor por los chicos que están peleando ahí por su vida, y ojalá que estas cosas no sucedan. No sé si era evitable o no, ni interesa. Hoy a mí personalmente es sobre el hecho consumado, mis sensaciones de un profundo dolor y de una impotencia muy grande, porque uno sabe que más que rezar por los fallecidos y por los familiares y por la gente que está luchando por su vida, uno más no puede hacer.